Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Y bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Amigos del magazine Despierta Millano, me encuentro en el centro de Granada Meta para hablar con los granadinos, a ver cómo celebran el Día Internacional del Beso. El Día Internacional del Beso hay que celebrarlo, porque el beso es un punto de apoyo hermoso y bonito y es una manifestación del alma y del cuerpo hacia el ser que uno quiere. Dijo el poeta, besa el rico, besa el pobre y hasta el viejo besa. Entonces, ¿por qué no va uno a besar si, como en mi caso, todavía tengo una mujer que es mi compañera de hace muchísimos años y todavía la beso? Pues no lo celebré el 13 de abril, pero lo celebro hoy con mi querido esposo. Qué lindo. ¿Y qué para ti significa un beso? ¿Qué? ¿Para ti qué significa qué? Pues todo, porque eres mi pareja, eres mi esposo, lo que más amo en el mundo. ¿Y se daría la demostración del beso aquí ante la cámara para mostrarla? ¿Esa celebración del Día Internacional del Beso? Claro, sí. Hasta ahora me entero de que había un Día Internacional del Beso, ¿sí? No lo he celebrado, pues, y no pienso celebrarlo, pero me parece interesante que hayan elegido, ¿no?, un día para darle relevancia a este acto de intimidad, porque es un acto de intimidad el beso. No sabía que se celebraba, pero viendo esa opinión, por un lado sería que bacano, chévere por un lado, porque si uno tiene su pareja, lo celebra con su pareja y la puede pasar bacano a la misma vez. Y por otro lado, pues, que está soltero, búsquese a alguien. Amigos del magazine Despierta Millano, esto fue todo sobre el Día Internacional del Beso y sus granadinos celebrándolo. Es última vez, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después.